Buenas noches, una nueva emisión de Gran del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace del programa Sin Censura, subido a la plataforma alternativa, el Gran Sistema 625, La Mafia Médica. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odise. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en el link videos. El correo gransistema@hotmail.es está censurado, quedan otros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odise. También les recuerdo que Rumble da como visto solo el programa que se ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram del Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. Muchas gracias. Bueno. En Argentina teníamos pocas grietas, y aparecen tres más. Los que siguen a Guillermo Moreno y a Javier Milei, y los que defienden la capa y espada al presidente salvadoreño Bukele. Y cuando analizamos los tres casos, vemos puntos en común. Nos dejamos llevar por los cantos de sirena y no analizamos nada. Voy a partir de una premisa que ya dije varias veces, pero como me sugirió un amigo, repite y machaca, igual que el sistema. No me entra en la cabeza que alguien que se mueve dentro del modus operandi del régimen pueda hacer algo que saque los pies del plato y lo complique al régimen. Y vamos caso por caso. Guillermo Moreno habla de peronismo puro, hombre grande que trabajó años con el kirchnerismo, que estaba asociado con el remanente montonero, quien atacó al propio Perón, que él dice defender en vida, y asesinó a José Ignacio Rucci. Cuando fue a trabajar con ellos, ¿no se percató de esto? ¿De la denuncia de corrupción que está en orden del día hoy tampoco? Por si fuera poco, cuando tuvo que irse, pidió por favor que lo envíen con su amigo Francisco al Vaticano, el mismo Francisco que promueve, entre otras cosas, la única religión y que está con la Agenda 2030. No sé a ustedes, a mí con esto me alcanza y sobra. Javier Milei, que tira bolas a rodar, y cuando le preguntan cómo lo va a hacer, comienza a tartamudear, a gritar o a agredir. Por ejemplo, dice que va a demoler el Banco Central. Pregunto, ¿lo consultó con Rothschild? Quiere dolarizar. ¿Cuántos dólares necesitan para la dolarización? Eso no lo dice. Y es fundamental saberlo, para conocer el nivel de vida que nos tiene previsto. Según la cantidad de dólares que entrarían, sería el nivel de vida que tengamos. Ni hablar que manifestó que su objetivo es privilegiar una nación extranjera. Su compañero de lucha, que hoy dice estar distanciado, Jesús Luis Espert, también la ve fácil y se suma al coro de sirenas. En una nota dijo lo siguiente: la emisión de peso libre, que será acompañada por un conjunto de profundas reformas estructurales, como la apertura del comercio internacional, una nueva legislación laboral, una drástica reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal y reducir impuestos, una reforma educativa que priorice la demanda por formación en ciencias duras y blandas. Hermosas palabras. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Ahora le pregunto, ¿cómo piensa sacar la nueva legislación laboral? ¿Ya lo habló con la CGT? ¿Cómo va a disminuir drásticamente el Estado sin que le tomen los edificios y tenga 1 millón de personas en la calle? ¿Va a cagar de hambre los jubilados? No soy negacionista, reitero, no se puede sacar el país adelante siguiendo las reglas del régimen. Miren, les doy el ejemplo. Esta semana los empresarios organizaron el foro de Yao Yao 2023, donde fueron a rendir examen los candidatos a presidente de la pseudo oposición. Uno supone que gana el que saca más votos. Entonces el examen lo tiene que rendir ante la gente, el pueblo, no ante 100 chupadores de la teta del Estado. Ellos ponen la excusa que son los empresarios que invierten en el país. Y esto hay que decirlo. Los únicos que realmente invierten en Argentina son los que instalan pequeños talleres o comercios, los que se levantan a la madrugada en el campo. Los otros hicieron la fortuna chupando la teta del Estado durante décadas. Entonces, si a ellos le rinden el examen, ya sabemos para quiénes van a gobernar. Como no es muestra, basta un botón.
Si no estoy mal informado, el Yao Yao es de Einstein, quien compró el fundido Profeso Banco Hipotecario. Banco que lo comenzó a hacer mierda a Alfonsín, con los créditos para vivienda en australes sin indexación, lo que derivó con la hiperinflación que las cuotas eran igual a un atado de cigarrillos. Cuando en la década de los 90 se publicó la lista de los beneficiarios de esos créditos, estaba la clase política completa, la judicial, la sindical, toda franja morada y muchos militares afines. Luego Menem colocó en el banco Adelina de Viola y cartón lleno, banco liquidado. Hoy la sociedad está preocupada por la escalada del dólar, algo que este agorero anticipó hace tiempo. Observando la situación política en un año electoral y teniendo en cuenta la ideología de la pseudo-oposición, no me llamaría la atención que se repita, al argentino le encanta repetir, lo acontecido en 1989, cuando en un país sin reservas lo petardearon el dólar a Alfonsín, nos metieron en la hiperinflación y los liberales entraron por la ventana en el gobierno de Menem. Por eso me da bronca cuando contabilizar los gobiernos peronistas incluyen al de Menem. ¿Qué tiene que ver con el peronismo con Cavallo y Garzugaray? También hay confundidos, aunque son los menos, de Moreno y Milei, porque pregonan algo con lo que están de acuerdo. El tema es analizarlo en conjunto, no por determinadas medidas a tomar. Esa es la zanahoria del régimen. Y acá hay que hacer una aclaración. Una cosa es el peronismo doctrinario y otra los peronistas. El peronismo fue siempre un partido de poder. Por tanto, sus dirigentes van donde está el poder. Con los liberales, con Menem, o los marxistas con el kirchnerismo. No se ponen colorados y les importa un carajo a la gente. Y esto hay que decirlo y en voz alta. En la Argentina, desde 1976, la alternancia es entre liberales y comunistas. Quien lo niegue es un fanático, no quiere reconocer nada. Porque me van a salir a pegar con que Menem, Cavallo o Macri no son liberales o que Alfonsín y los Kirchner no son zurdos. Y en cuanto a la tercera pata de la grieta, nueva grieta, Nayib Bukele, ya no dije lo que tenía que decir, pero voy a agregar algo que me lo enviaron de España. Llevo tiempo avisando de quién es este narco de mierda. Textual, ¿eh? Nayib Bukele. Llevo tiempo intentando avisar a la gente de España y Latinoamérica. Ahora su hermana lo dice claro. Asegura que su hermano es narco, al que le gusta el perico y mató a su padre. Gobernados por narcos, masones, satánicos. De España me mandan esto. Y esto lo publicó Despertador de la Matrix. En un informe de contrainteligencia se revela la verdadera forma que este personaje que va tomando relevancia a nivel mundial. Casi todo el mundo está tomando como héroe y ejemplo a seguir, ignorando muchas evidencias que revelan su verdadera forma y para quién trabaja. No es más que otro títere de los globalistas, un súbdito del nuevo orden mundial oscuro y su masonería. Es parte de la Agenda Satánica 2030. Este hipnotizador barato llamado Nayib Bukele, lustrabotas de la masonería, ganó el control mental de todo el mundo, en especial del pueblo de su nación, El Salvador. Logró hipnotizar masivamente a los pueblos con el solo movimiento de encarcelar a los pandilleros que se hacían llamar maras. En el fondo, el asunto es uno solo. Y es que, condescendientemente con la sociedad actual, que no se involucra y busca otro que nos solucione los problemas. Además, si analizamos todo desde la óptica acción, reacción, solución, vemos todo más claro. No hay vocación de grandeza entre la ciudadanía de hoy. Ya no hablo de servicio. Eso ya no existe. La gente prefiere conformarse con lo que hay. No se aspira a más. Y hay un ejemplo muy claro de esto. Para los jóvenes, poder comprarse su casa propia es una utopía. Para nuestras generaciones, era el objetivo principal desde el comienzo de que empezamos a trabajar. Y hay una gran diferencia. Si no aspiramos al techo, observen la diferencia entre jubilados con y sin vivienda propia.
todos con los mismos saberes. Hoy con la inflación, estar con la mínima o cuatro categorías arriba podría significar una diferencia de 10.000 pesos. Y eso no soluciona ningún problema. Reitero, vean cómo vive un patrimonio de jubilados con la mínima y vivienda propia y otros en las mismas condiciones sin vivienda. Lavaron la cabeza de la gente, le cambiaron sus objetivos y expectativas y les cagaron la vida. El tema es que cuando se den cuenta ya será tarde. Hay que aclarar y machacar, como dice mi amigo. No hay salida dentro del sistema. Para salir solo es con violencia, porque el régimen no lo va a permitir. Ahora bien, siguiendo el rumbo actual, ¿no vamos hacia un hecho de violencia igual? El mayor gasto del Estado son las LELIC. El fin de semana pasada llegaban a 12 billones de pesos. Si no estoy raro, Cristina dejó un billón. Macri lo duplicó. Y Alberto lo sextuplicó. Casi 30.000 millones de dólares. Lo que comprueba la bola de nieve que dije hace meses. El viernes pagaba una tasa del 78% anual. Si se renueva por semana, estamos ante una tasa real de más del 120% anual. Quiere decir que dentro de un año la suma será de casi 27 billones, si no van agregando algo más todos los meses, ¿no? Es decir, paga 26.000 millones de pesos por día de intereses, algo así como 60 millones de dólares. ¿Tomamos idea? 360.000 jubilaciones mínimas solo de intereses diarios, casi 11 millones de jubilaciones por mes. Esto es lo que deben preguntarle Milei y Moreno. ¿Cómo desatan este nudo? Si el Banco Central quiere cortar, se van todos al dólar. Y como no hay 30.000 millones de dólares, se dispara a 2 o 3.000 pesos la cotización. Basta de verso e irse por las ramas y llenar la cabeza a la gente que el agujero negro se trancés. Y hacérselo distraído con el Banco Central. ¿Saben quién se lleva ese dinero? Los bancos son los únicos autorizados para operar con el LELIC. Es la más fácil ante un pueblo ignorante echar la culpa a los jubilados o los planeros y obviar la que se están llevando los bancos. No estoy de acuerdo con los planes. Me cansé de decir que se pueden pasar a trabajo genuino en poco tiempo. Pero no podemos ser tan mal paridos y tirarse contra los negros de mierda que no trabajan y no decir una palabra de esto. Pregunto, ¿trabajan mal los bancos para llevarse semejante torta? Solo un pase bancario que lo hace un operador del sistema. Vuelvo a lo dicho anteriormente. Nos horroriza pensar que la situación es salir del sistema con violencia y no nos damos cuenta dónde nos lleva el régimen. La diferencia es que cuando se vaya de mambo, los medios hegemónicos le echarán la culpa a cualquiera, menos a quien la tiene. Y la gente lo va a creer y saldrán a matar planeros en lugar de gerentes de banco. Son los mismos medios que viven haciendo reportajes en barrios pobres donde se vende droga, pero nunca hacen una en los barrios ricos donde se consume. De la matanza me envió dos notas que dejaron en la puerta de su casa. La nota está encabezada por el Frente Sindical, CGT, Corriente Federal de Trabajadores y Patria es el Otro. Y se titula, ¿quiénes se roban nuestro salario? Ellos son nuestra seguridad, alerta y movilización contra el golpe de la derecha y los grupos económicos. Con ese título sabemos para el lado que disparan. Como todo lo armado por la izquierda, parte de algunas premisas que son ciertas, pero tomadas llevando agua a su molino. No voy a transcribir su totalidad, solo quiero hacer referencia que domina la misma el tema clasista. Escuché al presidente este jueves en el anuncio de la licitación del canal Magdalena un discurso acorde a esa nota, puteando contra la derecha. Mi opinión es que estos no se van a ir así nomás. Podrá decirme Ricardo Cerati que cuando suenen los primeros tiros no queda ninguno, y no estoy tan de acuerdo. Esa sociedad de hoy, culturizada durante 40 años por la izquierda, no es la que vimos nosotros. Y retirarse sin pelear significa perder el acceso al queso. Y cuando lo que está en juego es plata, hablamos otro idioma. Además, si esta gente supone que los van a querer meter preso, van a resistir. Y van a poner de excusa que les van a quitar los planes y así movilizan a la gente.
Por otro lado, no sabemos exactamente qué pretende el régimen con nosotros. Es más, estamos ante la disyuntiva que no sabemos cuál será el futuro del propio régimen a nivel global. Hasta hace unos años conocíamos el rumbo, hoy no. Hay dos sectores, como siempre, el atlantismo globalista y el multiculturalismo. Ambos proponen lo mismo, ya que obedecen instrucciones de los mismos patrones, un nuevo orden mundial. Lo que no conocemos es si va a haber un nuevo pacto de Yalta. Por lo tanto, no está claro si triunfa uno de los dos o se divide el mundo. Tampoco conocemos exactamente las fronteras entre uno y otro en un eventual pacto de Yalta. No estamos en 1945. Menos aún conocemos los arreglos internos entre los dos bloques, si los hubiese, y las cosas en común entre ambos. Por eso es que no sabemos qué tiene el régimen preparado para nosotros, ya que va a ganar elecciones quien mejor le garantice sus objetivos, lo del régimen, no lo nuestro. Así fue siempre desde 1983. El panorama tanto nacional como internacional es demasiado complejo para que una banda de paracaidistas haga campaña como si estuviésemos en 1983. Yo no sé si el régimen elige esta banda porque son inútiles o realmente no hay otra cosa. El viernes, tomando café con un amigo de años, decíamos que falta hace hoy Escalabrín Ortiz, quien quizás tuvo la mente más lúcida del siglo XX. En uno de sus libros escribió lo siguiente: más influencia y territorios conquistó Inglaterra con su diplomacia que con sus tropas o sus flotas. Nosotros mismos, argentinos, somos un ejemplo irrefutable y doloroso. Supimos rechazar sus regimientos invasores, pero no supimos resistir a la penetración económica y a su desgregación diplomática. La historia contemporánea es en gran parte la historia de las acciones originadas por la diplomacia inglesa. Y escuchen esto: el arma más temible de la diplomacia inglesa, blande para dominar a los pueblos, es el soborno. Inglaterra no teme a los hombres inteligentes, teme a los hombres probos. Entonces, cuando escuchamos esto de los dirigentes probos, entendemos la cartelera de los candidatos. Por eso mi duda anterior: ¿es lo que eligieron o es lo que hay? Honestamente, si revisamos la historia, es lo último, porque siempre hubo alguien diferente como candidato. Hoy no está. El más emblemático fue Lisandro de la Torre, que en soledad la encaró contra el imperio y lo descubrió por completo en la década del 30. Me dirán, ¿cómo terminó? No lo dejaron ser presidente por el fraude de 1932. En la miseria hizo política con su dinero. Y se suicidó porque no resistió el asesinato en el Senado, en el recinto del Senado, de su compañero de bancada, a quien no dejaban asumir para dejarlo a De la Torre solo. Don Lisandro no se repuso porque estaba seguro que ese disparo era para él y no para Bordaberry. La gran incógnita de hoy, si pudieran emerger figuras como Scalabrini y De la Torre, fueron producto de un momento histórico que tenía muchos hombres ilustres. En 1935 se funda Forja, lo que hoy sería un hermoso tanque de pensamiento. De clara orientación nacional, no pudieron terminar en un proyecto electoral. Les tocó moverse entre la década infame de los fraudes electorales y el peronismo. Reitero la pregunta: ¿la sociedad argentina hoy puede generar algo parecido? Es muy serio esto. ¿Un proyecto de país llevado adelante por ciudadanos fuera de la casta política sería aceptado? Los argentinos hace 70 años votan a favor o en contra del peronismo. Y el régimen ha tenido la viveza de manejar ambos sectores, hasta confundirlos de tal forma que hoy se parecen más que nunca. Entonces presentan la alternativa, un modo más de ellos. Si no rompemos ese círculo vicioso, lo dije varias veces, la elección es entre el cáncer y el infarto. Hay dos claves de la Argentina. De hoy, ¿no? ¿Qué pasa si gobierna la oposición y se encuentran con que no pueden hacer nada de lo que prometieron y que todo es mucho más complicado de como lo vieron? Y además del exterior, los van a apretar más con la Agenda 2030, porque van a recibir un país completamente desquiciado. Y lo otro es si lo que están ahora entregan el gobierno. Escuchen la prédica oficialista al respecto.
Lo más complicado de esta época es cómo se parecen oficialismo y oposición. Cancela una charla sobre la desaparición de los desaparecidos en la Feria del Libro. La Fundación El Libro bajó una presentación en la que estaba incluido José D'Angelo, autor de Las estafas con los desaparecidos, mentiras y millones. Según justificaron, porque hace apología del terrorismo de Estado. Pero muchos olvidadizos no recuerdan que siendo gobernadora María Eugenia Vidal se prohibió negar los 30.000 desaparecidos. Por esa falta de memoria, estamos como estamos y no tenemos salida. Los alcahuetes del régimen siguen de guardia. El SENASA obligó a la avícola Santa Elena a destruir 360.000 huevos. La pérdida es de 16 millones de pesos. Pregunto, ¿es una de las condiciones para que el FMI se haga distraído ante los incumplimientos y les otorgue un crédito de 2.600 millones? Pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esos atropellos? ¿Los otros productores o la gente del campo se van a callar la boca? Otra vergüenza del SENASA. La presidenta del SENASA, Diana Guillén, brindó este jueves una conferencia de prensa en instalaciones del organismo nacional para explicar el tercer resultado negativo para la gripe aviar de la avícola Santa Elena. Tercero negativo. Guillén resaltó, ¿qué es de lo que dice? Que se presuponieron que la primera muestra se tomó en la empresa a través de una veterinaria y dejó sellada al laboratorio habilitado por el SENASA. En esos estudios se dio resultado positivo, generó todo el conflicto. La fusiliana no supo explicar por qué el veterinario de SENASA no tomó la primera muestra, pero ratificó que en los dos muestreos posteriores se confirmó que no hay rastros de anticuerpo en las aves de la avícola Santa Ana. Es decir, que las aves nunca tuvieron el virus. Y SENASA conjetura entonces, y este, fíjese, funcionaria, no sé cuánto plata está ganando esta mujer. El virus estaba en el área administrativa de la empresa, no en los galpones de las aves. Por eso la primera muestra dio positivo. Bueno, la culpa la tenemos nosotros. La jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos vino a la Argentina a imponer la agenda del imperialismo. Y acto seguido se serían los planes maltusianos de destrucción masiva de aves de corral. Si no reconocen la gripe aviar, directamente le prenden fuego a los pollos, muy al estilo yanqui. Ciertamente, un gran incendio se desató esta mañana en un galpón de un establecimiento agrícola de la Vera, a la Vera, ruta provincial 80, en jurisdicción de Galvez, provincia de Santa Fe. ¿Qué incendio? ¿Esto es ahora? ¿Por qué no estamos con vuelo? Rosario del Tala, Entre Ríos. Tres personas fueron hospitalizadas tras incendio en una granja avícola. Bueno, es bueno que la gente de campo comience a reunirse, pero no para hacer política, ¿no? Hola gente, soy ingeniero Román Bala, estamos en Crespo, en la rotonda de la ruta del acceso a Crespo, ruta 12 y ruta 32. Están toda la gente avícola y productores agropecuarios de la zona de acá de Entre Ríos, en Argentina, están reclamando por el tema de la gripe aviar, el SENASA, por todo lo que están haciendo y porque quieren aplicar el rifle nasitario en todos lados con el cuento de la gripe aviar. Se autoconvocó la gente para reclamar. Así que bueno, dejo constancia en el día de hoy. La gente no quiere saber nada. Si el rifle nasitario entra
a Entre Ríos, estamos hablando de millones de aves. Es la provincia con más aves en la Argentina. Es la capital de la avicultura de Argentina. Así que, si llegan a entrar acá, va a ser un desastre. Estamos hablando de millones de aves. Los gallineros están todos muy cerca uno del otro, pero justamente la disposición de SENASA dice que tienen que estar separados, y están todos separados cumpliendo la norma. Y sin embargo, después vienen y aplican su rifle nacitario. ¡Qué lindo! Bueno, los dejo. Chau, chau. Con el tema de los incendios en las granjas avícolas, vamos a dar una pequeña historia de la matanza de animales. China, 1958. Los científicos pidieron exterminio de los gorriones. Cada uno de ellos dijeron se come 4,5 kilos de granos por año. Sin gorriones tendremos la mejor cosecha de la historia. El gobierno ordenó a todos los habitantes que salieran al mismo tiempo golpeando cacerolas. Los gorriones no son capaces de sostener el vuelo mucho tiempo. Si no se los deja descansar, sus corazones colapsan. Pronto había millones de gorriones muertos en las calles. La cosecha siguiente fue la peor de la historia, pues los gorriones, además de granos, se comían los insectos que atacaban las cosechas. La hambruna le costó la vida a 20 millones de chinos. Dinamarca, 2020. Los científicos del gobierno dijeron que los bisones transmitían el famoso virus. Se ordenó exterminarlos, 12 millones en criaderos, otros 2,5 millones en ríos y lagos y 500,000 que tenía la gente como mascota. En Holanda y España terminaron otros 4 millones. Jamás se presentaron los estudios o las pruebas. No las tiene el gobierno ni la Asociación Mundial de Veterinarios. Los cadáveres de enterrados de millones de animalitos se hincharon y salieron a la superficie. Fue un desastre ecológico, pero ninguna asociación ecologista dijo nada. Cuando trascendieron los mensajes cruzados entre Boris Johnson y el foro de Davos, se supo que se planeaba hacer lo mismo con los gatos, pero que temían una reacción negativa de la población. Boris mandó una foto por WhatsApp de él alzando un gato y diciendo: no sean malos, me gustan los gatos. Argentina y Chile 2023. Por las avícolas aparecen funcionarios vestidos de astronauta, simulan realizar pruebas y luego ordenan matar millones de pollos o una supuesta gripe aviar. Y al mismo tiempo los gobiernos impulsan campañas sobre el valor nutricional de los gusanos y los grillos. En la avícola Santa Elena de Corrientes, los funcionarios de SENASA ordenaron matar 200,000 pollos. Pero la cámara de seguridad demostraron que jamás se bajaron del vehículo a tomar ninguna muestra. La empresa hizo la denuncia penal y los funcionarios reconocieron que tenían órdenes de arriba de hacer matar la mayor cantidad de aves. Al mismo tiempo se ordenó el exterminio del cisne cuello negro. Los están envenenando y matando a los espejos de agua. No se puede ser tibio ni quedarse a medios. Le pido a todo el que tenga animales que plante cara, que resista. Luego vendrán por los caprinos, los ovinos y los vacunos. Están generando una hambruna artificial. Déjalo pasar y te vas a atragantar comiendo bichos. No permitan a estos delincuentes entrar a sus instalaciones. Los ampara la Constitución, que está por encima de cualquier ley. La propiedad es inviolable. Les aseguro que lo último que quieren es llegar a juicio, porque allí solo valen las pruebas y no tienen ni una. No permita que te hisopen ningún animal. La agenda perversa solo se va a caer si le plantamos cara. No hay lugar para cobardía o para negociar. No, mi cuerpo es sagrado, mi animal es sagrado, mi propiedad es sagrada. Cuiden a sus hijos, también vienen por ellos. Medios de comunicación y gobierno son sus marionetas, plantales cara, se siente bien, realmente no queda otra. Malas señales. Israel prohíbe las imágenes cristianas en público y crecen los actos de discriminación hacia todo gentil o goyim, los judíos. Israel y las colonias de judíos se están volviendo peligrosas para todo el que se identifique como cristiano.
malos tratos de los guardias sionistas a los cristianos ortodoxos, un video que documenta el asalto y los abusos de la fuerza de ocupación en Sab al-Nur, Sábado de Luz, en la ciudad vieja ocupada de Al-Quds, mientras los cristianos se preparaban para celebrar la Pascua ortodoxa el domingo. Pregunto, ¿me van a tratar de antisemita por difundir esto? ¿Me van a marcar? ¿A perseguir? Si soy antisemita, ustedes son anticristianos más intolerantes que los antisemitas. Si creen que el nuevo orden mundial pasa por ahí, solo están echando leña al fuego. No somos ingenuos para darnos cuenta que manejan los dos lados del mostrador, pero en algún momento deberán reconocer que el Estado de Israel es un engranaje que poco le importa al sionismo. Los grandes líderes del sionismo no viven en Israel. Luego de la Guerra Civil Española, los falangistas vieron el cuadro Guernica que simbolizaba el ataque a esa ciudad. Le preguntaron a Picasso, ¿qué hizo acá? El pintor respondió, yo nada, esto lo hicieron ustedes. A tener muy en cuenta, la guerra terminó hace casi 80 años, demasiado tiempo para guardar secretos. Lo dije antes, el siglo XX no tiene secretos para el siglo XXI. El 20 de junio es el Día del Amigo, por el alunizaje en la Luna en 1989. Esto es la idea de un cipayo mendocino. Esto publicó CTN Cosmic. La NASA, cansada de que le pida mostrar imágenes originales del alunizaje, dijo que habían perdido la totalidad de las 700 cajas. Y ni siquiera pueden volver a la Luna porque también perdieron la tecnología. Han perdido la tecnología de hacer armarios y todas las soluciones innovadoras y únicas, desde la protección contra la radiación personalizada hasta el ingenioso control de temperatura. Perdieron los cohetes superpesados, sin los cuales el aterrizaje de la Luna no hubiera sido posible. Perdieron la habilidad y la tecnología para producirlo. Perdieron todo el suelo lunar, casi 300 kilos. Y ahora están solicitando más gramos de muestras de otros países. La mentira global ha sido usada por los gobiernos norteamericanos durante mucho tiempo y regularmente. Pero no muchos lo saben todavía. Las primeras señales de la tiranía global. Los legisladores del PNP de la Cámara de Representantes de Puerto Rico radicaron un proyecto de ley que, de ser aprobado, obligaría a todas las personas en o después del 1 de enero de 2025 a permanecer en Puerto Rico por un periodo de 18 años. Según el proyecto, luego de cumplir los 18 años para poder salir de la isla por cualquier motivo, deberá contar con la visa BITP, Benefits Individual Taxpayer. Esta visa requiere que la persona haya generado $40,000 o más durante el año anterior tributable. Los defensores de la propuesta argumentan que la medida motivará a los jóvenes a quedarse y trabajar en Puerto Rico, lo que se traducirá en mayores ingresos fiscales y mejor calidad de vida para todos. Es increíble cómo acomodan los textos para convencer a la gente. ¿Desde cuándo un trabajo en Puerto Rico rinde más que uno en Estados Unidos? Esta variante de la ciudad de los 15 minutos es una demostración de lo que esta gente pretende.
Es lo que proponen. Los que no viven en una isla, proyéctenlo a las ciudades. Esto publicó Neo Prometheus, un solo patrón detrás de las dos tiranías. En misión a Pekín, el presidente brasileño arremete el dólar y el Fondo Monetario. La muy leal Rousseff al Banco BRICS. Entonces, para asumir, tenemos el malo Lula, que ganó las elecciones estafando el voto popular porque quería ganar al buen Bolsonaro, que se escapó a Florida con su buen amigo Trump, que también fue estafado en las elecciones americanas por el malo Biden. Pero el malo Lula, apoyado por el malo Biden, se aísla con el buen Jinping, quien junto al buen Putin están fundando un nuevo orden mundial liderados por los BRICS, que ya no quiere el dólar como su moneda de referencia internacional. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, este nuevo orden mundial que finalmente están haciendo, ¿verdad? No es, pero no es un orden multipolar bueno, no uno malo, como el actual moribundo que gira en torno a la globalización, ¿verdad? No, no es que con este cuento que nos cuentan los buenos contra los malos nos vuelvan a poner en ese lugar, más el siniestro apoyo estadista que el divide y vencerás, que siempre ha permitido lo que llamamos estado profundo, para seguir haciendo lo que quiere. Entonces, solo decir, porque ese cuento de hadas que debería contarle a mis hijos se está empezando a filtrar por todas partes, parece que muchos están llegando a la idea de un solo patrón detrás de las dos tiranías. Y algo relacionado con esto. Lula dice ser amigo de los Fernández y recibieron sugerencias de los BRICS para ayudarlos. Pues bien, cuando hablo de un solo patrón, me refiero a cosas como estas. Un Airbus AM400 Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica despegó a las 10:10 de la mañana del sábado 15 de abril de Río de Janeiro y aterrizó en las Islas Malvinas a las 15:37. Brasil es el país más ciego respecto al tema de a este tema de Latinoamérica. El Amazonas es la próxima Malvinas del continente. Sabe muy bien de la apetencia de Europa y Estados Unidos, y China no se va a quedar atrás. Solo cuando les pase a ellos con el Amazonas van a entender nuestra causa. Y esto relacionado lo publicó Trikova. El Banco Central de Rusia está listo para el lanzamiento piloto del rubro digital, aseguró la gobernadora del organismo, Elvira Naviulina. La iniciativa presentada por el Banco de Rusia en abril de 2021 prevé la circulación de la moneda nacional en forma electrónica paralelamente a los rublos en efectivo y no en efectivo. Un solo patrón, las dos tiranías. Nunca se olviden de eso. Esto lo publicó Newspunch. Paneles de la muerte. Bill Gates se ha vuelto tan arrogante en los últimos tiempos que está feliz de que las cámaras lo atrapen diciendo las partes tranquilas en voz alta. Gates no explica por qué no podemos pagar a los maestros y permitir que las personas vivan sus vidas en paz. Después de todo, en el pasado, no teníamos ningún problema en pagarle a los maestros sus salarios y permitir a nuestros viejos disfrutar a sus nietos durante los años dorados. En este mundo brutal y asesino que Bill Gates y sus asociados en el Foro Económico Mundial están decididos a implementar como parte de su gran reinicio. No podemos permitir que su lógica malvada se convierta en la nueva normalidad. Si se pregunta qué más tienen bajo la manga, vale prestar atención a lo que sucedió en el G20 en Bali, Indonesia, esta semana. El G20 es una cumbre que presenta los líderes de las economías más importantes del mundo y es una mezcla de países considerados avanzados o en desarrollo. Más allá de la sala donde los líderes políticos mundiales se sientan y debaten sobre diversos temas, hay docenas de eventos paralelos donde se reúnen los llamados dignatarios. Como preguntó James Merrill, ¿por qué asistieron Bill Gates y Klaus Schwab al G20? Nadie votó por ellos. Los principales medios de comunicación están declarando que cualquiera que haga esta pregunta es un teórico de la conspiración. Pero es una pregunta totalmente legítima para hacer. El hombre más rico del mundo y nuevo emperador de Twitter, Elon Musk, también insistió allí, justo antes que se retractara por complejo de sus promesas de convertir a Twitter en una plataforma de libertad de expresión. Musk
Una vez se declaró a sí mismo una surtita de la libertad de expresión. Ahora se niega rotundamente a restablecer la cuenta de Alex Jones. Y advierte que la libertad de expresión no significa libertad de alcance. Vayan conociendo a todo el mundo. Musk apareció en el G20 junto con las figuras más establecidas de la élite globalista, incluido Gates y Schwab, quienes ya han utilizado el foro para instruir a los líderes mundiales para que comiencen a reestructurar la economía global de acuerdo con la visión tecnocomunista del Foro Económico Mundial. Por su parte, Gates está utilizando el foro para instruir a los líderes mundiales que los paneles de la muerte serán necesarios en un futuro cercano para acabar con la vida de las personas enfermas y enfermas debido a costos médicos muy, muy altos. Por supuesto, los paneles de la muerte de Gates tienen mucho que ver con la obsesión del élite globalista de la despoblación. Los planes de Bill Gates para los paneles de la muerte reflejan el lenguaje utilizado por el foro con respecto a la eutanasia y la nueva solución diabólica del gobierno canadiense para resolver la inflación, la falta de vivienda, el aumento vertiginoso del crimen y la escasez de alimentos. Eutanasia para los pobres. El régimen de Trudeau dice que ahora está ofreciendo pagar para sacrificar a las personas que son demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad. ¿Escucharon, no? El descenso de Canadá a la barbarie no debería sorprender. El gobierno canadiense ha sido completamente penetrado por el foro de Davos. El primer ministro Trudeau y su adjunta Chrystia Freeland son jóvenes líderes mundiales del foro que han vendido completamente su alma a Klaus Schwab y su visión para el futuro. Y no se equivoquen, esta visión implica despoblar el mundo. Los tecnócratas a cargo del foro están tan entusiasmados con su plan de asesinar a la mayoría de la población que simplemente no pueden dejar de hablar de eso. ¿En qué momento nos detenemos y decimos basta? ¿Cuántas veces el foro de Davos tiene que declarar sus siniestras intenciones antes de que el mundo se detenga y escuche? La mano derecha de Schwab, Yuval Noah Harari, tiene un historial de decir la parte tranquila en voz alta y el mes pasado admitió lo que muchas personas han sospechado durante mucho tiempo. Según Harari, quien estaba promocionando su nuevo libro La gran pregunta política del siglo XXI para que está en el poder es ¿para qué necesitamos tantos humanos? Y ni siquiera la primera vez que Harari deja escapar sus planes para la humanidad. Recientemente declaró que el foro de Davos considera que la gran mayoría de la población humana es inútil y obsoleta. Según Harari, la llamada gente común tiene razón a temer un futuro en el que serán superados. Los comentarios de Harari son profundamente perturbadores cuando se los pone en contexto con los comentarios de otros asesores del foro, como Bill Gates y su deseo de paneles de la muerte. Queda claro que tiene el asesinato en masa en mente. ¿Cuánta evidencia se requiere antes que una teoría de conspiración se convierta en un hecho de conspiración? Las fuerzas respaldadas por la OTAN atacan la Catedral de la Santa Transfiguración de Donetsk, en Ucrania, en medio de un servicio ortodoxo de Pascua. Se dice que 6 personas han muerto. CNTX Cosmic. Esto también lo publicó CNN Cosmic, es la otra guerra interminable. El mayor general Mohammad Hossein Bagri, jefe del personal del ejército iraní, emitió un comunicado amenazando con que Irán atacaría la base de cualquier país que ayude a Israel a atacar sus instalaciones nucleares. La declaración se hizo por la noche y ha despertado preocupaciones sobre el aumento de la tensión en la región. El más pequeño error de su parte contra la seguridad de nuestro país se enfrentará con la destrucción de las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Queda por ver cómo reaccionará la comunidad internacional ante esta última amenaza de Irán. Y mientras tanto, la gente está en la calle. Fíjese en Francia lo que pasa. Este hombre que se enfrenta a puños con la policía antidisturbios en París. ¡Vamos!
Y bien, esto en la India, cómo van marcando la huella. El político y jefe criminal Atiq Abed, asesinado a tiros en la India en vivo por televisión. Los tiradores fueron arrestados. En marzo de 2023, un tribunal de distrito lo condenó a él y a otras dos personas a cadena perpetua en un caso de secuestro. CNT, ¿qué cosa? Y cosas raras que se ven por los cielos. Tromba marina captada el martes en la ciudad de Necochea. El domingo 16 horas de la tarde, un gancho en tren cruzó la ciudad de Nuevo de Buenos Aires, hacia Uruguay. Miren, hoy me avisaron de un vuelo que salió del aeropuerto de Palomar, alguien que también está en lo mismo que nosotros. Miren lo que dejó el vuelo que salió del aeropuerto de Palomar, miren. Me lo mandó alguien que vive muy cerca del aeropuerto, un familiar, miren. Miren lo que es esto. Esas no son nubes para los estúpidos que después dicen, esa es la condensación, los aviones no dejan condensación, estúpido. ¿Ven? Miren. Terrible, terrible. Miren, miren cómo se va abriendo, miren. Salió de la del aeropuerto de Palomar salió el avión, ¿eh? Están usando bases de la Fuerza Aérea para envenenar el cielo argentino. Esos son nubes. Eso no. Despiértense. Nieve en el centro de Italia el martes 18. Y también recién me llegó, no lo pude poner en el programa, una semejante nevada en Barcelona. E che puzza! Non scende una goccia. E che funziona negro? Porca vacca. Ti apri la finestra da. La nuova neve. Sì. Asciutto. La ciudad de Estambul fue repentinamente cubierta por una nube negra gigante de hasta 10 kilómetros de tamaño y apagó el sol durante 5 minutos, donde se oscureció como la noche.
Algunos pensaron que esto era una mala señal y un presagio de un terrible terremoto para Turquía de nuevo. CNTX Comics. Sigue la epidemia de descarrilamientos y explosiones. Otro tren de carga descarriló en Maine, Estados Unidos, y se produjeron incendios. Un tren que transportaba materiales potencialmente peligrosos descarriló y se incendió cerca de Rockwood, Maine. No descarrila ningún cerealero, todos con sustancias tóxicas. Incendio una planta química en una de Pinova, Brunswick, Georgia. Los funcionarios de emergencia emitieron una orden de refugio en el lugar en una radio de media milla. La planta produce materiales como adhesivos, pegamentos e incluso productos alimenticios que se usan comúnmente todos los días. Ahora un par de hechos que muestran la irremediable caída cultural de Occidente. Más que cultural, es la caída de Occidente. Bélgica muestra a grupos de niños cómo fornican los adultos. Objetivo, acercar a los niños a la aceptación de la pedofilia y estimularles a tener estas relaciones con adultos. Los objetivos son dos. Por un lado, desmitificar el sexo para que una vez conocido no tenga interés y abocarlos una vez jóvenes a experiencias fuertes como las drogas y así destruir la sociedad. Nada que ver con la emancipación sexual. Una cosa es ver a los padres y adultos desnudos y otra cómo hacen sexo. Lo primero es natural, en la vida doméstica un día u otro. Lo segundo, si es forzado, es perturbador. Un niño no puede comprender que lo que parece dolor, como el gemir, es placer. Lo que parece agresividad propia del acto es placer y cariño. Y es más grave acercar a los niños a la aceptación de la pedofilia y estimularles a tener estas relaciones con adultos. El pensamiento de un niño debe estar en la inseguridad, en el propio descubrimiento de las cosas, no en el shock de la presentación en directo de hechos sin criterios propios y filtros de conciencia y pensamiento. Al fin y al cabo sabemos de sobra lo que son los niños de la guerra. Aquello que han visto, vivido la crudeza de los acontecimientos de forma directa, perturbadora y violenta. Esto no son visiones de aprendizaje, sino hechos violentos que pueden llegar a ser traumáticos y obsesivos. Detrás de la pérdida de la inocencia, de golpe, con lo que significa el fin de crecimiento por un adulto traumatizado. La foto no la puedo pasar porque YouTube me bloquea. Científico sueco aboga por el canibalismo para luchar contra el cambio climático. Presentado en la televisión pública sueca, La locura de la ciencia, que como decía Heidegger, básicamente no quiere saber nada sino dominar, está revelando su verdadero propósito, la destrucción de la humanidad. Big Think. Italia prohíbe cualquier inversión de George Soros en el país transalpino, hace muchos daños a la gente corriente. Nueva normalidad, robo organizado por adolescentes en Los Ángeles. Los jóvenes se organizan en las plataformas, en las redes sociales y luego asaltan las tiendas.
No lo vas a ver en la noticia de los medios de manipulación masiva. Tonight in Los Angeles. Y aquí hay dos videos que documentan el saqueo en la ciudad de Chicago, otro aspecto poco conocido de la América civilizada y democrática que exporta democracia. Debido a episodios como los documentados en los videos, episodio cada vez más frecuente en la América de los demócratas y la Black Lives Matter, hay empresas que han cerrado sus comercios en barrios considerados inseguros. Walmart ha anunciado el cierre de 4 supermercados en Chicago y metrópolis circundantes de Illinois. Otra cadena, Whole Foods, que opera desde 1980, cerrará sus tiendas en San Francisco. Tal vez sería bueno que la administración demócrata invirtiera más en erradicar bolsas de pobreza y menos en política de guerra y LGBT. ¿Crees a los que hace 20 años dijeron que el nivel del mar iba a estar 30 metros más alto que ahora, y ahora dicen que va a pasar lo mismo dentro de otros 20? Es que eres negacionista, facho y mala persona. Has puesto un pañuelo en una caja perfumada. Cuando lo devuelva pasado un tiempo, también estará perfumado. Bueno, sepa que lo mismo sucede con su vida psíquica. Está impregnada de las emanaciones de todos los temas en los que tiene la costumbre de sumergirse. Y si esos temas son nauseabundos, no se sorprenda si un día las mismas vibraciones se emanarán de usted. No tome a la ligera lo que le digo. Son leyes que debe conocer y debe aplicar. Así que preste atención a los libros que lee, las películas y programas que ve, y las conversaciones en las que participa, porque nada de esto queda sin consecuencias. Haga el esfuerzo de interesarse por temas profundos y educativos, incluso si está más allá de su comprensión total por el momento. Y nunca olvide que el primer nivel de la sabiduría es saber guardar silencio. El segundo es saber expresar muchas ideas con pocas palabras. El tercero es saber hablar sin decir demasiado o mal. Debe hablar cuando solo tenga algo que decir que realmente valga la pena, o al menos valga más que el silencio. Recuerde que las palabras tienen un enorme poder. Buenas noches.